Hello, good evening, everybody. Good evening, teacher. Hello, hello. Hello, Miss. Good evening, everybody. Hello, Wendy. How are you? We're about to start the class. We have some minutes. José Raúl is here. Marie, Wendy, Melvin. Adilio, Good maybe evening. Danira, okay, José Raúl, Evelyn Guadalupe. Hello, Miss Cruz. Hello, Mr. Cortez. How are you? How are you? I'm pretty good. What about you? I'm very fine. Okay, very good. So, Evelyn, how are you? José Antonio, nice to see you, everybody. Good We evening. are about to start. Hello, good evening. Si te gustan las cachuchas, mira cuántas tenés. Uno, dos, tres, cuatro. José Antonio, si le gustan las cachuchas, mira cuántas tiene. Cap. Your cups, yes. Okay, we are about to start your class. We are going, let me see. We are going to check this. Just give me a second. Okay, now let me see. Este es María Stephanie, good evening, voy en camino. Okay. José Antonio, okay, very good. Okay, my friends. So today we're gonna continue talking about the present continuous. Yesterday we started talking about that topic. And we're going to watch this video to practice. Let me see. It's not this one. Let me see. It's this one with audio. Okay, we're going to watch this video. In this lesson, we introduce the present continuous tense. Here's an example. I am teaching English. I am teaching English means, I am teaching English, now. Notice the word, am, after the word, I. You can also see that we add, I, N, G, to the verb, teach. You, are, teaching English. He is teaching English. She is teaching English. It is teaching English. We are teaching English. They are teaching English. Mr. Smith is teaching English. Making, yes, or no, questions with present continuous is very easy. Just move the be verb to the front of the sentence. Am I teaching English?
When you write this question, remember to use a capital letter at the beginning of the sentence and a question mark at the end. Here, we can see how to make questions with I, you, he, she, it, we, and they, with the verb cook. Is Mr. Lee cooking? Is Mr. Lee cooking? We can answer by saying, yes, he is. Or, yes, he is cooking. Or, we might answer with, no, he is not. But, it is more common to answer with, no, he isn't. Many people also answer with, no, he's not. Notice that we only use, I'm not, to mean, I am not. Are they watching TV? Yes, they are. Is the cat sleeping? No, it isn't. Okay, my friends, now based on this, we're going to continue practicing about ing. The ing. Just give me a second. Because this has some exercises. You see the spelling? Yes, let me see. So I am sharing with you via Zoom the file. Let me see Microsoft. No, it's not here. It's in a second. Yes, give me a second. Okay, my friends, I'm going to show you the next activity, because this one we are going to work in the groups. So for example, it says the activity number one, your different exercises, we're going to work in this. Let me see this one. This. Can you see this?
Veamos, Wendy estaba levantando la mano, dígame. Era con respecto al video, de todas las formas negativas que se estaban saliendo en el video, cualquiera es correcta allí como queramos escribir nosotros. La más común es la contractada. Thank you. Okay. So in this exercise, we are going, so you're going to open the link. When you open the link, you'll have all of these exercises. So you're going to go here to the exercise, this one, here. You go here and it says free download. You click here and start working in the exercise. Complete the exercise with your group. And if you have any question or some doubts, you check your answers there. Okay, that is related with the, let me see. Let me see. Let me check. So that is the exercise. So here, remember, you're gonna work with this exercise. You check here, free download. To practice that exercise, that is the exercise number two. Here you are more rules if you want to check. And then you continue with this. It says, try the interactive version of this exercise. It's like a quiz. So I am watching TV and my brother a book. Reading is reading or reads. So you have to click in the correct answer. So you are going to complete two exercises. This exercise and the previous one. This one, right? This one. Okay, I'm gonna share the link with you here to complete the exercise. In group. Yes. Can you see the link? Yes. Going to one group. Yes, we're going to work in three groups. Group number one, Adilio, Nelson, Stephanie, Wendy. Group number two, Evelyn, Jose, Raul, Maria, and Stephanie. No, Maria and Maria, Eva. Number three, Jose Antonio, Melvin, and Janira. Okay? So please go to the room and start practicing the exercise with your classmates. Go ahead. El tercero, y más abajo está el del Try Interactive Version. Es el cuarto, quinto. Donde dice watching con grammar worksheets. Luego parece que le íbamos ahí donde le vamos a dar descargar, ¿verdad? Sí.
Y donde está el niño leyendo también, ¿no? Este sería uno, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Dónde está el niño? Hasta abajo está. Ah, pero este no se descarga, este se contesta aquí mismo, creo. Pero los ejercicios no se pueden responder aquí. Creo que hay que copiarlos a mano, ¿eh? No, no se descarga por eso. Son PDFs, no se pueden modificar. No le aparece la opción No. de editar. No, lo descarga como archivo PDF y no son modificables. Todos los videos tenemos que verlos, ¿no? No, yo creo que no. Pero vamos a empezar donde dice describing the picture, ¿verdad? Describe. Use the ing four of the verbs. The picture, there's a young girl in the park. She is standing on a skateboard. And smiling, me imagino, is smiling. No, no. Y Creo que es el está sonriendo, no, no está sonriendo. es dos ejercicios más abajo, donde dice grammar Dice, dictation es en continuous. y ese grammar word search lo vamos a hacer también, ¿no? No. No va. No, nos saltamos al tercero de una sola vez, de una vez. El dice, my sister is watching. ¿Será ese? Ese. Entonces hay que descargarlo para poder hacerlo. Sí, Adilio, hay que descargarlo. Vamos a ver. Ah, pero lo descarga, vale, así como dice él, en PDF lo descarga. Hay que usarlo editable. Editable. Ahí lo que tienes que hacer es descargarlo y te buscas de un solo la aplicación para usar un PDF editable. Así ponga, cómo usar un PDF editable. Y ahí le va a salir la opción. Usar PDF editable. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a mi de impresionar ya nuestro PDF listo. Yo este PDF que te voy a estar mostrando a continuación lo creé en Canva y lo hice meramente para una que se llama pdfscape.com. El link a esta página también te lo voy a dejar acá abajo en la caja de información y es la herramienta que vamos a estar utilizando para convertir tus PDFs a PDFs que se puedan rellenar o que se puedan editar de manera gratuita. Todas las respuestas están en la página 2. No sea así, compañero.
is sleeping, she is cleaning, is driving or running. Watch, watching, teaching. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a este botón que dice Free Online. Vamos a dar clic aquí. Y después vamos a dar clic aquí donde dice Upload PDF to PDF. Nos está cortando. Voy a ver si lo puedo hacer en el teléfono. Yo no tengo editador de PDF. O sea, es una aplicación para editar PDF, entonces, ¿verdad? Voy a ver. Así es. PDF editor. PDF Escape, o sea, subir el PDF a PDF Escape. Esto lo que nos va a permitir es seleccionar el archivo que ya tenemos descargado seleccionado. Voy a dar clic aquí donde dice Upload. Y como podemos ver, ya aquí me muestra. Compañero, del teléfono lo puedo hacer. Esto yo lo puse como una guía. Me voy a... Espera, que estamos en sala. Que tu audiencia haga. Okay. Después doy clic sobre la cara. Lo voy a compartir. Lo quería compartir, pero es que estamos en sala, no sé si me va a dejar conectarme. Voy a intentarlo desde mi teléfono. Okay. Y nos aparece una nueva caja que nosotros vamos a poder extender o manipular de acuerdo a cómo necesitemos. Entonces lo que voy a hacer es extender la caja para que quede del mismo tamaño que la caja que yo ya puse en Canva. Y una vez que ya lo hice, voy a dar clic derecho. Voy a irme a las propiedades. Y mira, aquí es donde tú puedes agregarle un nombre a la caja. Puedes hacer que esta sea un campo. No, me parece que como estamos en salas, no puedo... Hola, ¿alguien puede escuchar? Creo que lo puedo compartir yo. Denme un momento. Ok. ¿Sí lo ven ya? Sí. Ok. Pero tiene un video antes. Vemos el video. ¿O es el mismo que estaban viendo? Yo entré un poco tarde. Yo creo que tenemos que ver el video. Veamos si no es el que vimos. Estos PDF todos le piden dinero a uno. Ah, sí. Todos, todos. Ya había descargado uno que decía que era gratis y ya me estaba diciendo que pase la tarjeta. ¿Qué pasa en la tarjeta? Para después empezarle a cobrar. Oh.
Espera, editor text. Interprete. In the living room. Teach. Teach. Mrs. Smith is teaching English to her students. Wait. Wait. I'm on the bus. Play. Play. My friends are playing tennis. Raining. Raining. It is not raining outside. It's sunny. Eat. Hello, ¿cómo vamos por acá? No, me está costando un poquito porque no... ¿Qué le pasó? Para poderlo editar. No, hay que, quiero ver si tengo, quiero ver cómo le podemos poner, permítame explorar por aquí. Yo porque tengo días de no. Quiero ver, aplicación para editar, esta es aquí le voy a pasar el link. Lo que le pide es aquí se lo voy a poner. Lo que le pide es que usted ya tenga descargado y etiquetado un archivo en su PC, el archivo que va a ocupar para trasladarlo a editable. Entonces, si gusta, entre al link que le doy y vaya siguiendo los pasos. Si lo puede hacer cada quien, mejor. Así todos, la verdad que no es difícil, porque la aplicación solo dice, vaya, jale aquí el archivo, lo jala, y después le dice que necesita hacer, le da indicación, y ya se lo despliega en editable. Inténtelo cada quien ahí en su computadora para que todos podamos hacer eso. Es importante. Háganla ahorita, please.
Yo ya puedo editar el archivo. ¿Ustedes pudieron? No. O sea, donde dice editar página, ahí se va. Sí, editar. Nelson, ¿no puedes compartir para que vean ellos cómo hiciste? Yo usé, ya había usado otro programa, pero permítame, quiero ver cómo... Sí. Compárteles para que aprendamos todo, porque realmente eso es importante. Y tengo el archivo, yo ocupé este, se llama pdfescape.com. Descargué el archivo y después se carga el archivo en esta página y ya deja modificar aquí con text. Abre una cajita aquí para poder escribir. Es así como hice. Gracias, Nelson. Bueno, entonces, Nelson, que empiece y a los demás nos queda como tarea irlo haciendo. ¿Ok? Aquí con la pantalla compartida de Nelson, vayamos trabajándolo. Por favor. Okay. Hola, ¿alguien me escucha? Hello, good evening. Hello, María. Oye, ya llegué a la casa.
Okay, very good. Submit number, the number two, Maria. Number two. And okay. Isael, I'm gonna send you to the number, three. ¿Cuántas son? We are completing the 16 statements. Son 6. Es que si las vemos todas, después nos van a olvidar. ¿Qué va? 16, creo que es más de 16. Sí, yo, bueno, que, creo que queda una, pues terminemos entonces. María Estefan. Sí. Lo voy a... En el grupo está el enlace, este joven. En el grupo está. En el de WhatsApp. Sí, sí, ahí está. Sí, ahora me acordaba. Sí, no me acordaba, la verdad, perdón. Sí, ahí está. Se lo reenvío. Sí, ahí en el grupo está. Gracias. Nada. Y acá con los videos tenemos que contestar ese como examen. Sí, bueno, es un ejercicio. ¿Lo contestamos? ¿Se gusta? ¿Lo contestamos? ¿Seguimos? Sí, a ver si no sé. Sí, contestamos. No. Lo malo que hay que descargar y hay que contestarlo, no sé. No se puede escribir. Hay que, no, pero aquí este José Raúl. Compañeros, hay que descargarlo. Ajá. Vamos a hacerlo en pasos, porque a ver. Vamos a hacerlo en pasos. Primero lo vamos a descargar y guardar. El que van a trabajar, lo van a guardar en su computadora. Le pone un nombre y lo guarda. Entonces, cuando ya lo haya guardado, hay que buscar, le voy a pasar un link aquí en el chat para que pueda editar PDF. Entonces hay que buscarse como uno. Yo aquí tengo uno, el que acabo de compartirle a un compañero. O sea que de ver un video y contestar como un cuestionario, por decirlo así. No, realmente solo era
the questions, ajá, el cuestionario y el video, si lo quieren ver, está bien, no es problema, hay varios que van a funcionar. Pero ya le voy a decir cómo es que se llama. Solo que si gusta, deja de compartir porque no puedo buscar. Cuando están compartiendo. ¿Cómo se sale? No. Ahí arriba dice. Cierra la ventana, cierra la ventana. Solo cerrar aquí. No, no ha cerrado todavía. Arriba dice dejar de compartir en rojito. Ah, dejar de compartir pantalla, me parece ahí en rojo. Hoy sí. Ajá, ahora. Vale, entonces ya le voy a buscar yo un editable PDF. Aquí está. Este es el que yo acabo de encontrar, pero no sé si ustedes ya conocen otro. Aquí se lo voy a compartir en el WhatsApp, en el chat de clase. Ah. Ajá, entonces primero tiene que tener ya guardado en archivo de su PC. Entonces, luego abre el link y ahí le va a indicar que necesita, quiero ver si lo tengo aquí, ¿para qué? Para hacerlo, ajá, para que usted lo visualice mejor. Aquí está acabando. A este momento, este es el link que ya le envié, le va a desplegar esto. Entonces, usted tiene que tener guardado en su PC el archivo. Entonces, aquí dice, elige el archivo. Y ya usted casi lo tiene en documento, en escritorio. Entonces, ya lo abre. Y hay que guardarlo y después abrirlo. Ajá. Veamos, vamos a ver, pero es que no tengo nada en PDF. Es de buscar primero el documento. Digamos este, cabal, tienes que buscarlo. Digamos que es este. De aquí abro. Ya me lo está cargando. Y aquí ya me lo pone. Mira, aquí dice editar texto. Ah, qué interesante ese dato. Está fácil, y ese es uno de varios. Ahí en internet encuentro un gran montón. Va, entonces, si gusta, háganlo como ejercicio ahorita para que aprendan, porque es bien importante hacerlo, pues, porque hay varias páginas que sí vienen en PDF. Intenten. Aquí no solo más estudiar inglés, también eso. Y la verdad que sí, porque imagínense los que no sabemos todas estas cosas, pero digamos, no, o sea, yo por ejemplo siento que pierdo tiempo así, como no sé moverme en estas cosas, cuando aparece así algo, pues pierdo tiempo, más que me desespero un poco también, porque quisiera hacer las cosas y no puedo. Ah, no sé, imagino, no se preocupe, hágalo ahorita despacito. Ahorita digamos que el ejercicio va a ser que podamos editar un PDF. Ese va a ser el enfoque de ahorita. Entonces, para que lo puedan hacer todos, pues no solo uno. Vamos a intentarlo. Pero esto ya está hecho en PDF, ¿no? Lo ideal sería que aprendiéramos desde el principio, ¿verdad? Sí, no, si está en PDF, ajá, ese es el asunto, que el que está en PDF hay que volverlo editable. Ya regreso por acá, los dejo con la tarea. Gracias. Doble N. Correr. Doble N. Así, Ronnie. Sí, RUNNING. Sam and Frode are running over the bridge. Okay. I think we are. It's the game. We have a tempo. We finishing. Are winning. We are winning the game. Winning the game. Double N. No, sí. Winning the game. We have 10 points. No one. Yes, no one the telephone. No one is answering. O calling. No, answering. Está respondiendo. Ans.
Como nadie está respondiendo el teléfono, ¿verdad? Así es. Ok. We are the 16th statement. We the 16th. We 16. 16th statement. The 16th statement. ¿Qué será statement? Statement. ¿Qué quiere poner? Así lo busco aquí. Statement. Statement. Declaración. Ellos están la 16 declaración. Completing. Letting. We are the 16 statesmen. We are completing. Completing. Con la declaración 16. Declaración 16, ¿no? Ah, ok. We are completing the 16 y la 16. Es como la sexta enmienda. Ah, la sexta. Enmienda, quiere decir, como hablan de Estados Unidos, la sexta enmienda. Sexta enmienda, sí. You are the answer to question number. You are writing. Writing. Decimos sexta declaración. Writing. The answer to question. Okay. Sí. La primera es watching. La segunda es teach. Ah, no, no. Aquí está. Teaching. I am waiting a bus. I am. Ah, no es going. No, ahí creo que no es waiting. Waiting así. Es waiting. I am waiting for a bus. Es en lugar de la E. Se pone greeting. Se pone la I. En lugar de la E se pone la ING. ¿En cuál? ¿En cuál? En la última. You are reading. Ah. Reading. Read. Ah, sí. Quite la E y agregue ING. Se quita la tono. Right. Ah, sí. Reading. ¿Qué es? Es grite. Ah, sí. Right. Ajá, sí. Are completing is answering is winning running drinking cleaning sleeping. Ya estuvo, José. You finish. José, you finish. Yes. Okay, very good. In the group. Yanira, Melvin, you finish. Finish. Yes, okay, voy a ir a traer a monitorear a ver cómo están los demás. And then... Okay. Pues ahí. Lo que alcanzara. Lo que se alcanzara. De verdad, ahí ni hemos hecho uno. No, pues sí que como no estaba preparado todavía para trabajar, pues los que no sabemos,
trabajar en estas cosas, perdimos tiempo transformándolas. No, no, no ha perdido tiempo, Marie. Porque ha aprendido. No, no he aprendido todavía, ahí estoy luchando. Ah, pues, no sé. Pero ya le queda la tarea. Y yo le apuesto que para mañana ya lo va a haber aprendido. Estoy ahí intentando, me lo he descargado, pero de ahí ya no, me, ya no sé qué hacer, no, no me deja, o sea, sé que lo tengo descargado en el escritorio, pero ahí no sé qué hacer. De ahí no sé qué hacer, la verdad. Vale, lo hago. Se lo voy a enseñar yo ahorita. Se lo voy a enseñar yo. Espérame. Ahorita lo voy a hacer como que soy usted. Ahorita, espérame, quiero ver. Solo me tengo que salir de aquí porque esto no. Aquí está. Vaya, usted ya le dio, digamos que ya le dio link. Ya le dio link. Ya le dio clic al link. Sí. Clic al link que va a otro. Esto sí lo logra abrir. Sí, eso sí, ajá. Vaya, muy bien. Entonces, de aquí dice que elija un archivo. Sí. Cuando le dé elegir el archivo, usted tiene que direccionarse o dirigirse, digamos que en el escritorio lo tiene, dice, ¿verdad? Sí. Va, entonces busca su PDF. Va, entonces acá, digamos que es este. Lo elijo. Y aquí dice abrir, ¿ve? Aquí dice abrir, lo abre y ya se lo va compartiendo, ya se lo va, ¿cómo se llama? Ya se lo va convirtiendo. Ahí se puede trabajar. Aquí dice, y aquí le pone editar, no se mira mucho, pero aquí dice editar. Ajá. Entonces ahí, aquí tiene un panel de opciones que usted puede hacer con la página. Ponerle imagen, ponerle dibujos. Entonces, así es. Voy a intentarlo otra vez. Gracias. Cómo no, listo. Voy a intentar. Ahorita traten de los que ya lo lograron, traten de editar para ver que puedan manejar la herramienta. En lo que la hermana Marie intenta cargarlo y transformarlo. Ok. Bueno, yo creo que ya descargué un par. ¿Creen que intenta? Yo igual, yo creo que ya los descargué todos. Todos los descargó. Sí, va, yo todo, sí. Va, pues todo lo va a hacer. No, yo no, no dije nada. No, con uno que hagan, está bien. Va, intente editar para ver cómo le va. Está bien práctica esa herramienta. Sí, y hay unas que son más fáciles que eso. Queriendo copiar el link en mi WhatsApp, porque ahorita estoy en mi trabajo. Y no, cree que me abre el WhatsApp, no me abre para nada. Ah, en WhatsApp está usando, en el teléfono lo está haciendo usted, José Raúl. No, estoy en la computadora de la empresa, pero como estoy desde mi WhatsApp, ¿va? Lo tengo ahí agregado en mi WhatsApp. Ah, ok. Y está bien bonito este programa, la verdad. Yo una vez va de lamentarme que no podía editar un PDF y ahora descubro esto. Yo también así estaba Sí, es bien común que uno tiene a veces PDF. También se puede, quiero ver.
Hay otros, te lo voy a enseñar. Este es el que uso yo para trabajar. El más común que uso. Veamos, ya se lo voy a enseñar. Y he dejado todo. Espera, veamos. Este se llama I Love PDF. Así se llama, ya se lo voy a mostrar. O si quieren, nos vamos a la pantalla principal y lo vemos todo. Porque los he dejado esperándome. Esperándonos. Sí, nos vamos a la principal. Y ahí ya les digo. Hello, how are you? Hello. Hello. A Melvin le miro los ojos chiquitos. Ya tiene sueño. Es que sí, ya nos agarran cansados a esta hora. ¿Va? Pero ese es el querer de aprender. Es y ahora aprendimos otras cosas. Por eso nos venimos para acá con María Estefan para que hagamos un ejercicio. Veamos que vengan los demás. Una compañera ya se salió porque dijo que ya era noche. Sí, faltan 3 minutos. Sí. No, sí, está cansada, sí, se entiende. Se entiende, sí, está ahora ya. Vaya, muy bien. Ahora con lo que estuvimos enfrentándonos es que el archivo venía en PDF. Entonces yo les comentaba de que, quiero ver si lo tengo aquí abierto. Es este, no este. Ahorita les digo. Entonces aquí les voy a compartir y les voy a enseñar. Como todo este material estaba en PDF, entonces acá. Yo solo puse aquí, por ejemplo, aplicación para editar PDF, le puse. Entonces ya me desplegó. Yo agarré el primero que encontré, ¿no? Porque deben de haber mejores, me imagino. Sí. Entonces acá. Acá dice, usted quiere editar un PDF. Entonces elija un archivo. Entonces viene aquí y da clic para elegir el archivo. Entonces ya acá vengo y busco en mis documentos, en el escritorio, busco el PDF que pueda tener. Este. Luego ven, ahí me lo visualizo. Luego vengo aquí, le doy a abrir y ya lo va transformando. De tal manera que yo pueda editar el PDF. Esto no necesito editarlo. Aquí es donde necesito editar. Entonces tengo que darle editar texto. Aquí. Y le doy acá. Aquí yo ya puedo escribir en este recuadrito. ¿Verdad? Esa es una alternativa en caso yo quiera hacer eso de editar. Pero me quiero ver. Ah, y así es. Ese nunca lo he usado, pero es el que encontré. Aquí está añadir texto. ¿Verdad? Añadir texto. Aquí voy escribiendo. Ahí lo tiene que ir como centrando, ¿verdad? Okay. ¿Verdad? Y usted lo va organizando para que no le salga tan feíto. Va. Ese es uno. Para editar. Luego yo tengo otro que yo usualmente uso porque tengo que convertirlos cuando vienen en PDF, que a veces me mandan los documentos PDF, entonces yo elijo, ya le digo, ya le voy a decir ahorita, permítame. Voy a abrir una hoja en limpio. Va, entonces aquí voy a compartir, me voy acá para que vean cómo es. Y aquí me dice, fíjese que quiero como le dice, que este PDF me lo convierte. Va, entonces acá. Entonces esta es una herramienta que me convierte el PDF en Word, que me lo divide. A veces uno tiene como 5 páginas de PDF, pero solo quiere la 1. Entonces es bien fácil.
Se va aquí a dividir. Selecciona el archivo. Aquí no tengo. Creo que no tengo este así. Ah, por ejemplo, este. No me sale. Aquí está. Vale, digamos este. Ahí solo tiene una página. Dividir. Mire, si ahora el internet a usted le resuelve la vida tan fácil. Este, vamos a ver si bien. No es que ya los tengo divididos yo. Veamos. Veamos este. Solo para que ustedes vean. No, aquí ya los tengo divididos yo, porque solo así me los reciben. Veamos. Aquí veamos ese tal vez. Aquí vienen 2000. Aquí ya me puso, esa persona me puso dos documentos. Entonces yo solo quiero el documento, del documento solo quiero la página 1. Entonces, esto dice de 1 a la 4 porque son 4 páginas las que hay. Aquí le pongo, que quede igualito, ¿eh? 1, 1. Aquí está. Entonces ya no son 4 páginas, sino que solo tengo 1. Y aquí le doy dividir. Y ya me lo divide. Y aquí le doy descargar. Y ya me lo descarga acá. ¿Ve? Y solo es una página. Entonces ese es bien chivo porque se puede hacer un montón de cosas. Quiero ver otro. Permítame, quiero ver. Y ahí, este. Espérenme. Porque una vez se tiene que trabajar documentos. Por ejemplo, allí. Aquí está. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a hacer bien chivo el trabajo. Va, entonces aquí está. Convertir de PDF a Word. Me mandaron un PDF, pero lo quiero convertir a Word. Aquí lo puede, aquí está toda la indicación. Aquí puede unir PDF, dividirlo como lo acabamos de hacer. Puede convertir el PDF a Word, a PowerPoint, a Excel. Y aquí hay un montón. Ah, y hay para firmar. En la pandemia nos tocamos firmar los documentos. Entonces aquí se pega la firma. Con marca de agua, rotar. Porque a veces viene como pando, hay que ponerlo bien. ¿Va? Entonces, esa es mi clase de PDF de hoy. Okay, my friends. Mara so, inglés. Thank you for being here. I'm going to see you tomorrow, okay? Yes, good I night, love you so much. Thank you so much. Be good. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Yeah.